Entonces, tenemos a Alexandrus con Esparta y a Pagano con los Hícenos. ¿Quién quieres presentar? Seti. Buenas a tutti, pues creo que voy a presentar a los Hiceno, ya que son, como bien sabes, ¿no? Barbarossi, y yo me identifico con los Barbarossi. Ya me Así imaginaba. que vamos para allá. Vemos una primera línea en el bando Hiceno de proyectiles. Vemos que está compuesta por cuatro batallones bastante estirados de honderos britanos. Y le sigue una línea de infantería un poco dispersa, un poco bastante abierta. Y en la primera línea nos encontraríamos, empezando por el flanco izquierdo del ejército hiceno, veríamos un batallón de libertos de leva, después una de partida de espadachines selectos, a la que le siguen otros tres batallones de espadachines selectos, haciendo un total en la primera línea de cuatro batallones de espadachines selectos, y a la derecha del todo también remata la formación otra unidad de lanceros de libertos de leva. Hay una segunda línea de infantería en la que vemos unidades de los pintados, de nobles heroicos y de partida de espadachines normales. Vemos que hay dos de pintados, dos de nobles heroicos y una de partida de espadachines normales. Ya después lo que nos queda es la caballería, que la vemos por detrás. Hay Y... dos, Pisa, hay dos de espada, partida de Ah, es verdad, espadachines. es verdad, es verdad. Esto no es caballería, cierto, cierto. Pero, perdón, que es No que la he pasa visto nada, aquí no pasa, justo no, no, pegada, no, no. mimetizada entre las dos caballerías y la he tomado por una tercera. Ningún Y tiene problema. razón Goti, vemos aquí que detrás de la unidad de nobles heroicos y de los pintados de la derecha hay una más de partida de espadachines de infantería tipo media. Y ahora ya sí que sí nos ponemos con la caballería, cerrando el ejército, vemos cuatro batallones de caballería y vemos que no se han dado con cortapisas y ha traído a jinetes veteranos, que es una unidad muy pesada. Y es una unidad muy, muy efectiva. La verdad es que es un ejército bastante equilibrado y con potencial, con mucho potencial. Le va a hacer falta contra Esparta, le va a hacer falta. Y bueno, pues Esparta nos ha traído un par de proyectiles delante que van a ser escaramuzadoras de Gorgo, mejor dicho, y unos honderos hilotas. Detrás vamos a tener una primera línea con tres unidades que son hoplitas espartanos. Y detrás otra línea, pero esta vez de cuatro unidades que van a ser piqueros periecos. Curioso. Sí, ah, y aquí en el flanco izquierdo no son unos lanceros periecos. Y luego detrás, en una cuarta fila, por así decirlo, empezamos por la derecha, vamos a tener a unos héroes de Esparta. Uf, hemos visto que esa es tremenda, esa es tremenda, Aguanta lo que esta, sea. sí. Sí. La vimos, no sé si, sí, fue contigo, ¿no? Que la vimos comerse a una unidad de pretorianos. Contra Roma, la famosa Roma Esparta Sí. que precursó la campaña que yo me hice de Roma, o sea, sí, esa batalla, y desempeñaron un papel espectacular. Veremos Uf. que cómo desempeñan hoy los Hoy a héroes ver qué estos. tal. Sí. Luego tenemos la unidad del general que van a ser espartanos reales, que también es una unidad muy Sí, competente. sí. Y del otro lado, otra unidad de héroes de Esparta. En total, dos. Bueno, las dos que puede sacar realmente. Y luego vamos a tener unos peltastas periecos también por la izquierda. Y luego, en el flanco izquierdo, tres unidades de caballería, que me imagino que es efectivamente caballería tarentina. Y eso sería todo para Esparta. Hombre, como detalle a señalar, ya sé que la caballería espartana es limitada, que solo tiene a los ciudadanos, pero aunque sean dos de ciudadanos, yo hubiera metido. Bueno, pero puedes jugar con la Tarentina, creo. Sí, no te digo que no, pero no sé. Se me hace poca caballería. Sí, tiene muchísima armadura, defensa cuerpo a cuerpo, pero hemos visto unidades con más defensa cuerpo a cuerpo, creo. Sí. El ataque no está mal, la carga también, para ser unos hoplitas, la salud, la moral. Bueno, tiene buenas stats y tiene también alentar. Disciplina, defensa contra cargas experta. Es una buena unidad. Pues cuando estés listo, Seti, le damos. Listo. Pues ya. Y Vale, pues empieza a Egipto ya estaba en mover. movimiento. Sí, había No, los movido. Uy, Hícenos, Egipto, Pisa. perdón. Los Hicenos, Ya sé sí, que sí que se nada. parece un poco. Así de Se lejos la parece, puedes sí. confundir. Además, como es el que hace la de esto y tiene el ribete amarillo, ya me la ha jugado del todo. ¿Sabes lo que te digo? Total. Que es como se suele jugar en Por primera. eso he dicho, es fácilmente confundible. Entonces Bueno, pues vemos a vemos los Hícenos que que pone se una línea acercan. Sí. definida.
Y vemos la caballería espartana, tarentina, que se mueve por el flanco izquierdo. Ya están preparados para recibirle, por lo que se ve. Por lo que podemos ver ya, los dos bloques están avanzando, Se están avanzando. El de Esparta va al paso, pero el de Iceno sí que... Mira, empiezan a aparecer unidades de Esparta que estaban ocultas, a la derecha del todo. Han aparecido unos lanceros periecos. No sé si los verías antes. Lanceros periecos. Sé que hemos visto una unidad, pero... Otra de honderos y lotas ha aparecido a la derecha del todo. Sí, pues estas. Otra de lanceros periecos. Sí, total. El tazas periecos. Ah, y delante tenía solo dos de proyectil y hay tres ahora. Y tres, sí, lo que te digo de los honderos, hiliotas y justo detrás estos dos batallones más. Vemos que ya Sinte empieza a intercambiar proyectiles. Los honderos y lotas con los honderos britanos. Sí, por ahora no hay baja, están los dos a 120. Es increíble que no haya baja aún. Ahora empieza la primera baja por del lado espartano. Los icenos se vuelven a acercar. Sí, aquí es donde van a perder más tropas. Sí, en el movimiento, porque ahí es cuando los honderos van a aprovechar, efectivamente. Increíblemente han perdido una solo, pero de repente dan la orden de retrasar a los honderos muchísimo. No, sí, el Iceno se está acercando ya bastante, por su flanco izquierdo. Tenemos la caballería tarentina espartana, que se había colocado ahí detrás, pero de momento no hace nada. No, está estacionaria. Ah, tenemos la primera carga aquí, jinetes veteranos. Uf, contra lanceros periecos. Ha sido un poco loco esta carga. Efectivamente, aquí ha perdido casi unas 20 unidades. Oh, mira, pero parece ser que la intención era enviar detrás a una partida de espadachines. Sí. Ah, y mira, otra de jinetes veteranos que ella va a por los honderos y lotas. Y parece que las va a poder cazar, Sí, aunque vienen hoplitas espartanos a cerrarles el paso. Bien, ahí vemos cómo trae más unidades de infantería por este flanco. Vemos que retira la caballería, ¿no? La choca contra los lanceros. Periecos de nuevo, vuelve a lanzar una unidad contra los lanceros. Uf, y caen la partida de espadachines electos encima de los lanceros. Pero mira, sí, aquí el meollo va a poder sacar a los jinetes veteranos. Aún así ha perdido bastantes. Ha perdido bastantes hombres. Y mira, ahí tenemos a otros jinetes veteranos con los pintados que intentan ir a por los peltastas periecos. ¿Sí? Están intentando ir a por el proyectil espartano. Uf, vemos que los honderos y lotas de atrás están haciendo focus en la caballería. De hecho, de ese batallón quedan 33 tropas y la moral se empieza a tocar. Ya está. Los icenos bajan de la colina, por así decirlo. Y Esparta decide doblar todo el bloque de unidades y cambia la posición de todas las tropas hacia la derecha un poco. Nos va a quedar un poco más de 7 minutos. Aquí ya tenemos a unos honderos y lotas que van a huir. Los peltatas periecos también. Uf, y esa caballería que vuelve a cargar, contra los hoplitas espartanos esta vez. Esta vez no van a ser lanceros periecos, Aún así, no pierden ni una unidad. No pierden ni una unidad. Vemos cómo se enganchan los hoplitas espartanos con los nobles heroicos, pero retira a los hoplitas, no quiere luchar ahí. Está intentando retrasar la línea de combate de Esparta, eso le está costando tropas. Porque ya... Sí, pero es que creo que... Ya se han lanzado al combate. Es la colina, no sé, voy a ver qué hago con este mapa. Mira, pero si ya está, los nobles heroicos se han metido. ¿Sí? Y tenemos otra de espadachines selectos también que viene. Todo de momento se concentra en el flanco derecho espartano. Vemos ahí una carga de partida de espadachines selectos. Han venido los piqueros. Sí, han venido los piqueros. Pero mira esos piqueros cómo van a caer, Les han cogido los espadachines por la espalda. La moral ya está cayendo, están ya dudando. Esto es lo que pasa cuando cogen a piqueros por la espalda. Intentan dar la vuelta. Sí, uy, piqueros. Se han retirado. Efectivamente, aquí los piqueros y los otros también, Seti, están aquí decayendo la moral. Sí, ahí lo veo. Los periecos. Mira que esos sí han conseguido, ¿no? Estos sí han conseguido tener las picas hacia el enemigo. No las habían. Están con espada, increíble. Los héroes de Esparta empiezan a tener problemas de moral, ¿eh?
Míralos. Esparta está teniendo problemillas, ¿eh? Está teniendo problemillas. Héroes de Esparta, ya está, que ya han vuelto, ¿no? Ha sido efectivo, ¿eh? Ha ido atacando poco a poco por el lateral, se ha hecho con un flanco. Mantiene la formación un poco en el resto del ejército, sí. Lo que obliga a Esparta a no concentrarse en ese flanco por completo. Y es que está la caería espartana ahí detrás. Sí, que no sabe muy bien cómo meterle mano. No, no, y ha sufrido, ¿eh? Ha sufrido por las jabalinas también. Y ahí ya tenemos a los hoplitas espartanos. Tenemos piqueros periecos también aquí. Retira a los nobles heroicos. Vemos carga de hoplitas de espartanos contra partida de espartanos selectos. Y vemos que apoya esa carga contra los espartanos, los pintados, cargando por la espalda. Pero viene el general, espartanos reales, acompañados de otra unidad de hoplitas de espartanos. Uf. Y aquí, uf, aquí van a recibir refuerzos los espartanos. Uf. Y aquí del otro lado ya está también, ¿eh? Ya están en combate. Han venido a cargar con la caería de jinetes veteranos a los lanceros periecos. Ahí tenemos una unidad de partida espadachines contra unos hoplitas espartanos. Ahí se precipitan los jinetes tarentinos para intentar. Ahí empiezan a tirar jabalina a la partida de espadachines. Uf, y tenemos ahí ráfagas. Pintados que se retiran por parte de los ícenos. Sí. Vemos una unidad de partida de espadachines que se ha quedado varada en el flanco derecho de Esparta, que está siendo atacada por una de piqueros periecos. Y tenemos aún el proyectil de Esparta que está aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Está ahí repartiéndolo como puede. Los cicenos veo que tienen mucha tropa ahí atrás. Yo creo que sería aconsejable ir mandándolo todo al frente. ¿Dónde está la caballería? Vale, la caballería espartana que ha venido aquí ya a apoyar. Está entrando por el centro, sí, pero van a echarse hoplitas espartanos encima. Pero aquí la tenemos los tarentinos que vienen a apoyar y están destrozando a esta unidad de partida espadachines de este lado. ¿No? No lo van a tener tan fácil los cicenos. Bueno, también es verdad que por el resto del mapa están teniendo ciertos problemas. Hay una unidad de piqueros que se retira. A sí, los proyectiles les han dado fuerte y se están retirando. Y la front line está ahí, ahí. Los héroes, los hoplitas espartanos están dudando. Los héroes de Esparta aguantan. Quedan solamente 57 de 120. Vemos que intenta hacer una carga por la espalda a los espartanos, pero Esparta se da cuenta y contrarresta mandando uno de los dos batallones que estaban ahí luchando a interceptar esa carga. Uf, ahí tenemos a los tarentinos, pero sí, Esparta, sí. Esparta ya está teniendo dificultades, problema, ¿eh? Sí. Y nos queda menos de dos minutos y medio. ¡Salud, Alfti! ¿Cómo va, tú? ¿Cómo va? ¡Sada! Y ese es todo mi francés. Y sí, sí, ahí tenemos una unidad de hoplitas espartanos que está a puntico de huir. Tenemos también otros, bueno, sí, los dos. Uf, Esparta ya está teniendo bastantes problemas, la verdad. Sí, el flanco izquierdo y el derecho, Esparta en combate, en lo que se refiere a combate cuerpo a cuerpo, está teniendo mala suerte. Pero sí que es verdad que ahora han conseguido reventar a los partidos de espadachines justo en el flanco izquierdo. Y la de selectos que queda empieza a pasarlo mal. Son 107, pero la moral les ha decaído. Ahora aún así, hay mucho pita espartano que ha huido ya, ¿eh? O sea... Y de repente de la Tarentina solo queda un batallón libre y mermado. Los otros batallones han sido cazados de la caballería tarentina. Uf, pero ahora de repente tres unidades icenas que van a huir... Aún así, la barra está claramente a favor de los ícenos. La barra ahí no perdona. Vale, vemos como la unidad de héroes de Esparta está siendo completamente aniquilada. Uf, quedan 117 de 120, pero ahí ya se han rendido. Sí, efectivamente, aquí en el medio... todo el batallón para que se vayan. Han quedado 16, ¿eh? Tres unidades, cuatro unidades quedan de los espartanos. Contando con el general, los espartanos reales que están aguantándole la batalla a la partida de espadachines selectos, pero llega el general Iceno con nobles heroicos y otro batallón más de nobles heroicos. Van a hacerle un sándwich al general espartano. Y hasta aquí tenemos las dos unidades de espartanos que han huido y solo nos va a quedar el general aguantando hasta el final. Pero se va a ver muy acosado por cuatro flancos.
Ahí vemos la carga de espadachines selectos por detrás. Ah, no, son... Sí, partida de espadachines. Sí, por el otro lado, nobles heroicos. Nobles heroicos, pero aún así creo que antes de que lleguen va a huir la unidad ya, efectivamente, de espartanos reales. Y vamos a tener una victoria... Yo diría ajustada, ¿no? De yo también, tropas... yo también. ¿Queda alguna unidad espartana? Porque ahora... Victoria ajustada. Victoria ajustada, efectivamente, para los ícenos. Pagano nos haya desplegado 2720 y ha perdido 1119. Y Alexandrus ha desplegado 2680 y ha perdido 2289. Sí. Cae destacar. Hombre, decir a favor de Esparta que al fin y al cabo es todo lanza y la espada gana la lanza. Esto es como piedra, papel o tijera. Es que da igual lo que te toque, vas a perder contra unas espadas. Pues sí, la verdad. Y tenemos del lado de los ícenos, cabe destacar por las partidas de espadachines, que han hecho un muy buen trabajo, 207, 145, el general 136, esos son heroicos, el otro heroico 129. Al final no han hecho tanto los heroicos, ¿eh? Mira los pintados, 167, 268, 68, y una locura. Partida de espadachines a 152 me parece muy... Es lo más rentable, sí, sí. Esto exactamente es lo más loco de todo el destriceno, aunque haya caballería con 300 de baja y demás, lo más loco es esto. La partida de espadachines con 152, esto es una locura de rentabilidad. Lo que es muerte-precio no se puede pedir más. Después sí. Tenemos todo lo contrario en el lado espartano, porque si te fijas... Tenemos al general 113, pero bueno, ¿sí? Es porque es el general, los espartanos... Mira la media de los espartanos. Pues no sí, no, no, los héroes a 66, hay otra a 124, oh. Pero los piqueros periecos también, muy, sí. Muy pocos, precio, muy pocos que kills. Que hay facciones que están con superioridad en el sentido de que una simple tropa puede matar mucho. También es verdad que lo que se habrán encontrado cada uno de ellos es diferente. Los héroes espartanos habrán luchado contra lo más duro de lo duro y la partida de espadachines se habrá encontrado algo más blando. Pero aún así te da un reflejo de que Esparta es una facción dura con la que luchar y ganar. Es muy dura. Sí, sí, no es tan fácil. A ver, es una facción fuerte, sí, sí, pero sí. No es fácil de manejar. No es fácil de manejar, ni sí. De manejarla bien. Sí, ahí la has dado. Entonces, pues, vamos a tener una victoria para Pagano.